trabajamos aquí en la población de Arenillo, Arenillo Bajo y Arenillo Alto, construyendo soluciones para responder necesidades de la gestión del agua. Hicimos unas mejoras significativas a la conducción de una línea de agua potable para el acueducto comunitario. Construimos unas cámaras rompepresión para disminuir la presión y aportar al ahorro del agua. En esta parte de abajo también construimos un humedal subsuperficial para tratar las aguas residuales de un conjunto de 18 viviendas y así evitar la contaminación en el río y en los posteriores afluentes. También instalamos dos sistemas de recolección y aprovechamiento de agua lluvias, tanto en el salón comunal como en la escuela de la vereda. Y en la parte de arriba, teniendo en cuenta que la necesidad era de energía eléctrica, construimos un módulo solar en madera muy bonito con dos paneles solares que les permite a ellos conectar sus dispositivos como celulares o tener tablets o computadores portátiles allí instalados. Y también dejamos instalada una microturbina. Esos equipamientos permiten ahora que las familias de la parte de arriba, que son 7 familias ahora, puedan tener este suministro de energía eléctrica, tanto a través de la microturbina como a través del módulo solar. En Colciencias tenemos un programa que se llama Ideas para el Cambio. Ideas para el Cambio en el año 2017 abre su convocatoria Ciencia y TIC para la Paz. Esta convocatoria involucra a 10 sujetos de reparación colectiva, entre los cuales está la comunidad del Arenillo. Cuando abrimos esta convocatoria se basó en las necesidades que tiene esta comunidad en temas de energía y abastecimiento de agua. Entonces nosotros construimos un reto con la comunidad, el cual publicamos en esta convocatoria. La convocatoria recibió varias propuestas de solución, entre las que estaba la que postuló la Universidad Nacional Sede Palmira. De acuerdo a los criterios que tenían los términos de referencia de esta convocatoria, la universidad cumplió con ellos y por eso fue seleccionada para el desarrollo de la solución aquí en la comunidad del Arenillo. Nos sentimos orgullosos de la Universidad Nacional que nos brindó el apoyo y nos lo seguirá brindando por muchos años más, siempre y cuando nosotros permanezcamos en la comunidad y los busquemos, no ellos que nos vengan a buscar a nosotros, sino nosotros irlos a buscar a ellos en lo que se nos ofrezca, porque ellos han sido de puertas abiertas y desde el cual nos dice que ellos es el corazón de nosotros y nosotros les decimos, nosotros somos el corazón de ellos. La Universidad Nacional ha dado un aporte muy grande y valioso a nuestra comunidad, ya que nos infundió el trabajo y el esfuerzo y dedicación, lograríamos obtener grandes cosas y por ellos estamos hoy donde estamos, haciendo una entrega oficial de cada uno de los proyectos. De antemano les agradezco y les doy mis completas felicitaciones por tan arduo trabajo. Este tipo de proyectos son los proyectos que hace la Universidad Nacional de Colombia como un aporte a las comunidades. Nosotros lo enmarcamos dentro del trabajo de extensión, que es muy importante, porque no solamente dedicarnos a la capacitación, a la investigación, sino cómo impactamos las comunidades. Entonces yo creo que este es un muy buen ejemplo de cómo la universidad puede aportarle a las comunidades de una forma práctica con las necesidades que ellos tienen, pero también con algo muy bonito y es el compromiso con la paz. Llegar acá a las zonas rurales y aportarle a esas necesidades tan sentidas realmente le aportan a una paz.